Amós 3. Amós. Amós 3. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Esa es su palabra, mis hermanos. Gracias te damos, Señor amado, por tu preciosa palabra. Creemos con todo el corazón que tú nos hablarás esta tarde, tú, Señor amado, y queremos que caiga tu palabra a lo profundo de nuestra alma, que se enraíce allí, Señor, y que haga vida, que produzca 30, 70 y a 100, que haya frutos, Señor, de tu palabra en nuestros corazones. Ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, y abran este mensajito que se les ha dado en esta tarde. En la página 8. En la página 8 vamos a abrir. Y este mensajito usted tráigalo también el día domingo. Pues a veces su siervo vuelve a hablar de él y a leer algunos párrafos. Entonces no lo deje en casa, vuelvo a traerlo el domingo. Y en la página 8, arriba en el párrafo 43. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, leamos esta noche de y saquemos un pequeño contexto de lo que voy a tomar como texto. Si es la voluntad del Señor, está en el libro de Amós, la profecía de Amós. Y él vivió como 700 y yo creo que son como 787 años antes de la venida de Cristo. Abramos en el capítulo 3 de Amós, la palabra del Señor por medio de Amós. Y a mí me agrada este hombre. Él es considerado uno de los profetas menores, pero él ciertamente tenía la palabra del Señor. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por toda vuestra maldad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor,
¿quién no profetizará? Que el Señor añada sus bendiciones a estas palabras. Sus ojitos deben haberse entrecerrado mientras el sol caliente brillaba esa mañana y hacía brillar su barba blanca y su cabello mientras él llegaba a la cima del monte al norte de Samaria y miraba sobre la ciudad. Su ropa era más bien ordinaria y sus pies polvorientos. Él no era mucho a lo cual mirar, pero tenía, así dice el Señor, para la gente. ¿Cuán diferente hoy de nuestro evangelismo moderno? ¿Qué diferente sistema el que tenemos al de él? Este hombrecito, ningún otro sino Amós, un verdadero profeta del Señor, con la palabra del Señor para esa generación pecaminosa. Este hombrecito valiente profetizó en los días de Jeroboam el segundo. Jeroboam era inteligente, muy inteligente, un hombre sabio, pero él era un idólatra. Y Jeroboam había guiado a su reino a su cenit, pero él estaba en la idolatría. Él lo hizo de la manera incorrecta, pero el reino había prosperado bajo Jeroboam. Y por lo general, la prosperidad causa el pecado. Mucha gente considera la prosperidad como bendiciones. Lo sería si pudiéramos administrarla correctamente, pero por lo general conduce al pecado, deshonrando a Dios. El reino está floreciendo en su día, y la gente, él había hecho una alianza con todas las naciones a su alrededor. Y como Israel se había alejado en un terrible pecado, se había apartado de Dios, se había apartado de sus mandamientos y sus preceptos, y se había ido completamente tras su capricho. Las mujeres caminaban en las calles con su fina ropa indecorosa. Los hombres andaban apostando y bebiendo. Las tabernas, como les llamaríamos hoy, el lugar de diversiones, estaban abiertas de par en par en la ciudad. El pecado era ignorado por el ministerio. Simplemente estaba abierto de par en par. Era un hermoso lugar, un gran centro para turistas. Y estaba abierto de par en par. El pecado ya no era reprendido desde el púlpito. Andaba suelto. Y cuando esta profecía salió, parecía como que no iba a... Sería lo último que jamás podría suceder. Según lo que este profeta les dijo a ellos, sería lo último que jamás podría sucederles, de la manera que él maldijo a esa generación. Pero aún así, en 50 años, el reino de ellos fue completamente quitado de la tierra. Dios habla su palabra, y la palabra de Dios es como una semilla. Y cuando es sembrada, cuando ese profeta venía con la palabra del Señor y hablaba estas palabras, tenían que acontecer, si eran las palabras de Dios.
Cuando la palabra del Señor es ungida y es la palabra del Señor, sucederá inevitablemente en su tiempo. Lo podemos ver después de miles de años aconteciendo hoy. Debe acontecer por cuanto es la palabra del Señor y no puede perecer. Alguien me estaba hablando el otro día y dijo, Génesis está mal y los seis días de la creación, lo que él dijo. Yo dije, Génesis 1 a Génesis 2 es absolutamente una cosa diferente. El primer capítulo de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. ¿Cómo lo hizo él y cuándo lo hizo él? Eso es asunto de él. Sí, luego el mundo estaba desordenado y vacío. Luego de allí comenzamos para la creación, pero en el principio, ¿qué tanto? No sabemos. Todas esas simientes que él tenía allí, cuando las aguas retrocedieron, la vida regresó a la tierra otra vez, llenó la tierra. Y cuando la palabra de Dios es sembrada, no hay nada que le impida que acontezca. Y este pequeño profeta valiente vino de un lugar desconocido. Lo único que se nos dice al respecto, que él era un pastor. No sabemos quién era su padre. No sabemos quién era su madre. No sabemos de dónde, de ninguno de sus descendientes. Nada acerca de él. Por lo general, los hombres que son enviados por Dios vienen de esa manera a la escena. Ellos vienen de un lugar desconocido y desaparecen de la misma manera. No tuvimos registro alguno de él, de lo que sucedió. Este gran hombre, Jeroboam, el cual era de una gran capacidad mental, y él tenía la nación en prosperidad, no obstante, en pecado. Me pregunto si no podríamos tan solo tipificar eso un poquito esta noche con nuestro propio país, nuestra propia nación, en el pecado de la manera en que está. Sin embargo, en prosperidad, vamos a recibir un recorte de impuestos inmediatamente oído. Por supuesto, cualquiera puede leer entre líneas allí. Ya vienen las elecciones. Pero sucesivamente, todas estas cosas que están aconteciendo, Israel, los predicadores, los sacerdotes y el gobierno habían abandonado la palabra de Dios y se habían comprometido. Y por eso el país estaba en la condición que estaba, aunque ellos contaban con tantos sacerdotes y con tantos predicadores que jamás habían tenido. Pero ellos habían dejado la palabra de Dios, se habían apartado de ella. Y siempre es en ese tiempo que Dios envía a alguien de un lugar desconocido para reprenderlo duramente y volverlo a meter en su camino. Alguna persona valiente se levantará con la palabra del Señor y sacudirá a la gente y la volverá a la palabra. Me estaba fijando aquí, yo había escrito algo aquí que quizás me gustaría volverme a referir. Eso está en el capítulo 2, el versículo 4. Me gustaría leerlo. Escuchen a este hombrecito decir esto. Así ha dicho Jehová. Por estos tres pecados de Judá y el cuarto, no revocaré, por tanto, su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Ven dónde estaba su mensaje? Lo colocó de nuevo, ya que ellos se habían apartado de la palabra de Dios. Para cualquier lector de la Biblia, eso le hace entender que él era un verdadero profeta. Él los puso de nuevo en la palabra de donde ellos habían caído. Oh, tal vez sus iglesias habían prosperado. Ellos probablemente tenían finos edificios. La ciudad de ellos era probablemente más glamurosa que Phoenix.
fue en Samaria. Como todos sabemos, fue un gran centro turístico. Todavía es un lugar hermoso. Pero no obstante, ellos se habían apartado de Dios y Dios les envió este mensajero a ellos. ¡Qué mensaje de reprensión de parte de Dios! Este pequeño profeta lo sacó. Miren, Amós salió del desierto a la ciudad de glamour. Con razón, sus ojitos dados por Dios se entrecerraron mientras llegaba a la cima del monte. Él, no como un turista lo haría, como las mujeres, para decir, miren todas las compras que están haciendo las mujeres, miren las nuevas modas que tienen ellos aquí. O no como algunos de los hombres pensarían, los casinos y demás eran tan formidables en la ciudad. O porque ellos pudieran sentarse en las esquinas de las calles y observar al sexo opuesto pasar, codiciando. Pero este profeta, sus ojos se entrecerraron por causa del pecado que él vio en la ciudad. No se estaban entrecerrando por causa de las cosas que él estaba admirando, pero al ver cuán lejos ellos se habían apartado de Dios, el pueblo que fue llamado y escogido. Fíjense aquí, él dijo, no he conocido a otro pueblo aparte de ustedes, los saqué de Egipto, y luego ustedes se apartan de mí así. Y cuando este profeta, viniendo de pastorear allá en la región norteña, con la palabra del Señor, ¿cómo miró él sobre la ciudad? Debió haberse limpiado el sudor. Su ropa era áspera. Y probablemente sin el dinero suficiente para pagarse una habitación para esa noche. A él no le importaba. Él tenía un mensaje que estaba ardiendo en su corazón. Y debía proclamarlo. No solo eso, sino que la unción del Espíritu Santo que lo había tocado allá en el desierto había cerrado sus ojos al glamour del mundo. Y cualquier siervo de Cristo ungido, sus ojos están cegados a las cosas del mundo. Ellos no ven esas cosas. Ellos no las buscan. Ellos tienen una sola cosa. Cristo está ante ellos. Eso es todo lo que ellos ven. Ellos no le temen a nada. Cristo está ante ellos. Un mensaje debe ser traído al pueblo. Y ellos no se detienen por nada. Ustedes no pueden quitárselo a ellos quemándolos. Ustedes los pueden echar a la cárcel, a la prisión, lo que sea que ustedes quieran. Ellos vuelven a salir de eso inmediatamente porque están ungidos por el Señor. Sí. Él miró sobre la decadencia espiritual de la ciudad, lo inmoral, y la decadencia espiritual de la ciudad. Me pregunto, ¿cuántos siervos del Señor cruzando la montaña aquí mirarían sobre Phoenix? Ustedes vienen aquí por el glamour y la luz del sol y el descanso, de lo cual no podemos hablar de eso ligeramente. Aquí no hace mucho, la última vez que estuve aquí, sentado allá en la montaña del sur, mi esposa sentada allá atrás, yo estaba hablando con ella, yo dije, hace como 300 o 400 años, el valle era un lugar hermoso, sin duda, cuando el río Salado corría por aquí, y los coyotes y demás, y el cactus floreciendo. Mira cómo todo el asunto se ha convertido en una conglomeración del pecado. Y ella dijo, bueno, entonces, ¿qué te trae aquí? Yo dije, aquí está lo que me trae aquí. A pesar de su oscuridad y en el pecado que hay en la ciudad, hay algunos testimonios del Señor, memoriales vivientes de Cristo allá. Vengo a poner mi hombro junto con el de ellos para hacer resplandecer la luz del Evangelio. Algunos de esos hermanos ancianitos allá en la esquina de la calle, en alguna parte, trabajaron por ello y les costó trabajo y clamaron y oraron con un mensaje en sus corazones. Vengo a poner mi parte con ellos para hacer resplandecer una luz del Evangelio sin adulteración de Jesucristo a la gran área metropolitana de esta ciudad de Phoenix. En ella, aunque pudiera ser un lugar maravilloso, si el hombre tan solo tomara sus logros que él ha sido capaz de hacer para construir las casas hermosas, como allá en la montaña Camelback, la montaña Cavalier,
mientras pasaba por allá, pues hace 35 años eso fue un desierto. Correteábamos burros por allí, montados a caballo, y allá en la montaña del sur, por aquí persiguiendo burros y caballos. Y ahora ha llegado a ser una gran área metropolitana de esta gran ciudad fabulosa. Está creciendo hasta los 10 millares de millares. Se ha extendido al grado que ahora la propia decadencia de las ciudades la trae a un caos. El smog está entrando. La humedad de ustedes está tan intensa como la está en Jeffersonville, Indiana, en el Valle Ohio. Irrigación. El hombre siempre contamina el mundo. Cuando los indios la tuvieron, era un lugar hermoso, pero cuando entró el hombre blanco, él trajo sus pecados y el licor y la inmoralidad, y él ha contaminado las tierras al grado que ha llegado a ser nada sino solo una cisterna. ¡Qué cosa a la cual mirar! Dios la quitará de la faz de la tierra uno de estos días. Y él está escogiendo un pueblo en justicia que reinará sobre la tierra a medida que él reina como rey. Él ahora está tomando su pueblo para su nombre, un pueblo para su reino. Miren, este grupo listo, inteligente e intelectual de Israel, su gran, poderoso e intelectual presidente, o rey de él, Jeroboam, quien era un hombre listo. ¿Y escucharían ellos a este pequeño profeta desconocido? ¿Podría este gran mensaje que estaba ardiendo en su corazón, podría él caminar por las calles y la gente, las mujeres se vestirían decentemente otra vez, dejarían los hombres las tabernas y los lugares de pecado y se volverían a Dios, a la predicación de este hombrecito desconocido? Esa era una pregunta que pudiera haber venido a su mente o bien a la mía cuando lo veo a él parado allí y su cabecita calva brillando en el sol, su barba gris colgándole alrededor de su manto, mirando allá abajo y mirando a la ciudad, y sus ojos entrecerrados y su corazón palpitando. Y aún así, allí él vio el reino de Dios que debería ser establecido, todo cargado de pecado, y con una reprensión de parte de Dios que reprendería desde el rey hasta el mendigo en la calle, todo sacerdote, predicador, rey, potentado, monarca, lo que él fuera. Él tenía la maldición de Dios para poner sobre ellos, porque ellos creen que ellos lo recibirían a él. Oh, ¿lo entenderían ellos? Recuerden, él no tenía ninguna recomendación. Él vino contrario a nuestros evangelistas de hoy en día. Él no tenía recomendación alguna de los sacerdotes. Ellos ni siquiera sabían quién era el hombre, pero había uno que sabía quién era él. Ese era el que lo envió. Eso es todo lo que le importaba a él, mientras él sabía de dónde había sido enviado. Su mensaje tenía que salir de igual manera, y a pesar de todo. Él no tenía credenciales denominacionales para respaldarlo cuando él entró en la ciudad, para venir a la asociación ministerial y decir: mis hermanos, yo soy enviado de este cierto grupo, este grupo religioso, yo pertenezco a cierta. Él no tenía eso. Él no tenía ninguna de esas cosas. Tampoco tenía una tarjeta de compañerismo para mostrar que él estaba en buen compañerismo con la asociación ministerial de la región de la cual él venía. Él no tenía cooperación para su campaña. Él ni siquiera consultó a alguien al respecto. Ese hombrecito se encontraba en un lugar dificultoso. Sería lo suficiente como para que un hombre se diera la vuelta y se regresara y volviera a tomar su rebaño, iniciar de donde él lo dejó.
si él tan solo hubiera pensado. Pero ven ustedes, el hombre no lo pensó mejor. Él no pensó acerca de algunas credenciales, ni tampoco pensó acerca de una tarjeta de compañerismo. Él solo pensó acerca de una sola cosa, y esa era la palabra del Señor. Dios se la había encargado a él, que él debía ir allá y profetizar. Eso era todo lo que le importaba a él. Él tenía la palabra del Señor, y por lo tanto él sentía que no necesitaba credenciales o alguna recomendación o alguna cooperación. La única cosa que necesitaba era que tenía la cooperación con Dios, y eso era todo lo que se requería. Mientras que él estuviera en la voluntad del Señor, ¿qué importaba? Mientras él sabía que su mensaje era de parte de Dios, Dios vindicaría ese mensaje. Él tenía que hacerlo. Y cuando él trajo el mensaje, pareciera que allí estarían todos los sacerdotes y los predicadores y los profetas de esa edad, que hubieran venido y se hubieran arrepentido, porque ellos hubieran visto la condición del lugar al ver la corrupción moral. Pero cuando él empezó a profetizar con la palabra del Señor, fue extraño para ellos. Ellos no sabían nada al respecto. Es todo un cuadro del día de hoy. Extraño, el mensaje del Señor. La iglesia no sabe nada al respecto. Cuando ellos oyen que la gente se levanta y da un mensaje en lenguas desconocidas y da la interpretación de ello y dice que una cierta cosa está a punto de suceder, la gente voltea su rostro y se marcha. Piensa que la gente está loca. Ven a alguien levantarse en el espíritu y profetizar o dar un mensaje de parte del Señor. Pues la gente del mundo eclesiástico de hoy en día piensa que la persona ha perdido su mente. Es extraño para ellos, porque ellos están casi en la misma condición hoy como Samaria estaba en aquel día. Pero recuerden, cuando las naciones entran, o la iglesia de Dios siempre se metía en esa condición. Dios era capaz de levantar a un profeta con la palabra del Señor para ellos. Ciertamente, ellos lo habían olvidado hacía mucho tiempo, pero deberían haber recordado, sin importar si ellos podían mirar en sus libros y ver si tenían a un hombre de alguna de sus escuelas llamado Dr. Amós o no. Ellos deberían haber sabido que el Dios de Abraham puede levantar hijos aún de estas piedras o profetas para traer su palabra. Y ese mismo Dios puede tanto esta noche como podía en ese entonces. Y sería, sin duda, sería malentendido por la gente. Él puede levantar hombres, ungir hombres para traer su palabra. Él puede poner la palabra en un hombre, enviarlo y probar que Él es Dios por medio de esa persona que se humillará y se someterá a Dios y no tendrá temor de tomar a Dios en su palabra. Él puede hacerlo y Él lo hará. Él prometió que lo haría. Y sus palabras, por supuesto, fueron vindicadas a ellos en aquel día, porque mientras esa misma generación estaba todavía en existencia, todo lo que Amós profetizó aconteció. Me pregunto hoy en día, miren, que si Amós viniera a nosotros, ¿lo recibiríamos hoy en día? ¿Recibiría Phoenix a Amós? Si de alguna parte, del otro lado de la montaña aquí, de alguna parte o allá, de alguna parte del país, viniera un hombrecito vestido ásperamente de esa manera, entrar aquí y llamar a los ministros al orden y dijera, yo tengo la palabra del Señor. ¿Piensan ustedes que lo recibiríamos? Ciertamente que no. Lo primero que le preguntaríamos, ¿con qué grupo está usted? ¿Y qué si él se volviera, dijera, con el grupo celestial? Eso como que sería extraño para nosotros, me temo. Pero de esa manera fue en ese entonces. Y quizás sería de la misma manera hoy en día, si Amós viniera a la escena. Transportémoslo aquí, solo por causa de lo que he dicho, solo por unos cuantos momentos, y veamos lo que pensamos que haría. ¿Saben qué haría él?
Yo creo que él estaría en desacuerdo con todo nuestro sistema. Sí, Señor. Él estaría en desacuerdo con nuestras doctrinas denominacionales. Él condenaría a los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos y pentecostales. Él abarcaría toda la cosa. Él ciertamente lo haría. Él estaría en desacuerdo con sus doctrinas denominacionales. Él iría directamente a la base fundamental de la palabra y comenzaría directamente con la palabra. Él comenzaría su campaña sobre así dice el Señor. Pues, ¿pensarían que Phoenix lo recibiría? ¿Piensan que Louisville lo recibiría? ¿Nueva York, Boston, Massachusetts, o donde quiera que sea, California? No, Señor. Ellos encarcelarían a ese hombrecito tan pronto como ellos pudieran llevarlo allá. Ciertamente que sí. Ellos ciertamente harían eso. Si él regresara la palabra, estoy seguro que ellos lo harían. Porque todo grupo estaría en desacuerdo con él. No habría ni uno que estuviera de acuerdo con él. Porque ellos tendrían que aferrarse a sus tradiciones para poder estar en desacuerdo con la palabra. Tendríamos que recordar que él es un verdadero profeta. Si él hubiera sido, y si él era un profeta enviado por Dios, habría una característica de él, una característica definitiva por la que nosotros sabríamos que era un profeta. Él se quedaría con la palabra, porque ahí es a donde la palabra de Dios venía, era a los profetas. ¿Saben ustedes qué haría él? Él reprendería duramente y condenaría a esta generación. Él condenaría a toda mujer con cabello cortado en el país. Él condenaría a todo predicador denominacional. Él ciertamente lo haría. Él condenaría a todo fumador de cigarrillos, a toda mujer que usara pantalones cortos o pantalones. Él los haría a pedazos. ¿Por qué? Es en contra de la palabra. Exactamente correcto. ¿Piensan que lo recibiríamos? De ninguna manera. Ellos no lo recibirían. Él condenaría lo inmoral de la iglesia. Él movería ese dedo arrugadito en los rostros de los predicadores y diría: ¿me quiere decir que usted se llama a sí mismo un siervo ungido de Dios y se parará en el púlpito y permite que sus mujeres se vistan sensualmente y sensualmente entre sus hombres y cosas como esas? ¿Permitirá que sus mujeres jóvenes se levanten así? ¿Permitirá que sus hombres se casen dos o tres veces y ser diáconos en las iglesias? ¿Me quiere decir que se aferrará a esa credencial que usted tiene en su mano y hará a un lado la palabra de Dios? Oh, hermanos, él reprendería duro la cosa. Sí, Señor. La inmoralidad de la iglesia y la inmoralidad de los miembros, él la reprendería duramente, hermanos. Todo miembro, él lo haría a pedazos. Toda doctrina del seminario hecha por el hombre, él haría a pedazos esa cosa. Miren, ¿pudieran recibir a un hombre como ese? No, ellos no lo harían. Ellos sin duda no lo harían. Ellos sacarían a ese hombre fuera de la ciudad tan pronto como ellos pudieran. Pues la asociación se estaría reuniendo y diría: oigan, tenemos que hacer algo al respecto a esto. Díganle a su congregación que no vaya allá. No pueden oír eso. No, no. No lo recibiríamos de ninguna manera. No lo recibiríamos a él sin duda. Ellos no pudieran hacerlo. Escúchenlo a él reprender duramente. Oh, esto aquí me gusta. Estoy mirando exactamente lo que él dijo. Él dijo: el mismo Dios que ustedes afirman servir los destruirá. Él diría esa misma cosa hoy en día. Nosotros los americanos nos hemos envuelto tanto en cosas fantásticas, tantos grandes edificios y grandes cantidades en nuestras organizaciones y toda esta fina popularidad y ministros del seminario que han sido entrenados para mantenerse callados y no decir nada al respecto, porque ellos tienen temor de ser excomulgados de la iglesia. Ciertamente, él reprendería esa cosa duramente y la haría a pedazos, porque está en contra de la palabra. Ciertamente que él lo haría, y el mismo Dios que afirmamos servir, quemará esta cosa uno de estos días. Él hará pedazos.
Amós no cambiaría sus palabras si él estuviera aquí hoy. Se quedaría y regresaría directamente a la palabra. Oh, ¿qué? Escúchenlo a él decirles allí: Dios los amó, Él los sacó, Él los hizo un pueblo escogido. A mí me gustaría escucharlo en una iglesia pentecostal una vez. Si creerían que él era Amós, quizás ustedes me dejarían en paz entonces por un rato, ¿ven? Sí, él les diría. Él no se refrenaría para nada. Él lo reprendería tan duro como él pudiera. Y les diría en dónde ellos habían caído por estar faltos de la palabra. El Dios que los sacó de estos depósitos de cadáveres hechos en casa y hechos por el hombre hace años. Hace 50 años sus padres y madres salieron de estos sistemas que se habían atado y habían metido el mundo en ellos. Y Dios envió su misericordia y los llamó a salir fuera, separándolos del pecado y cosas que había en la iglesia. Y ahora ustedes se han devuelto como Samaria lo hizo. Que el Dios que los sacó de esos países y ellos se devolvieron e hicieron una alianza con ese país. Como nosotros estamos hoy en día y tratando de competir con esas grandes iglesias denominacionales, estamos construyendo escuelas más grandes. ¿Qué? No necesitamos grandes escuelas. Está bien, no tengo nada que decir en contra de eso. Pero cada vez que ustedes toman a un fundador o un líder que sale en su día, bueno, él hará bien en su día, pero tan pronto como él parte, entonces ellos fundan una organización sobre la obra de él. Luego ellos meten un montón de pequeños riquis allí y Elvises, y cuando menos lo piensan, ellos tuercen la cosa para hacerla que encaje con ellos, y luego este otro se levanta y él inserta algo más, porque él es un gran estudiante intelectual egresado de Harvard en alguna parte o algo, y lo primero, ellos empiezan a insertar esto y quitar esto y decir que esto no quería decir eso y eso. Están de nuevo en la misma vieja rutina. Sí, si Amós estuviera aquí, él reprendería duro la cosa directamente hasta el mismo fundamento. Nunca edificó su campaña sobre cuántas iglesias él podía lograr que cooperaran con él. Él nunca edificaría su iglesia sobre alguna cierta organización o algunas partes sectarias de la iglesia. La cosa que le haría sería edificar su campaña sobre así dice el Señor. Dios lo respaldaría como él siempre lo hizo. Probaría que está correcto. Él dijo, hay desórdenes, hay disturbios en su iglesia. ¿Qué diría él hoy? ¿Qué diría él con esa palabra de Dios puesta aquí delante de nosotros? Según de Timoteo 3, en donde dijo, serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de aquellos que están tratando de vivir bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Creen que un profeta pudiera levantarse en la escena y pasar por alto esa profecía? Él dirá, hoy se ha cumplido delante de vosotros. ¿Cómo la iglesia se pondría formal y cómo harían las cosas? Él les traería a la memoria de ustedes esas palabras de Dios. Él traería a la memoria de ustedes lo que Dios dijo que Él haría en este día. Si Amós se levantara en la escena, no solo eso, pero Dios probaría por medio de Amós lo que Él prometió hacer en este día. Ciertamente Él lo haría. Él lo hizo en aquel día. Él siempre lo ha hecho. Ciertamente, nosotros no recibiríamos a Amós si Él se levantara en la escena. Miren, cómo esa apariencia de piedad se paran allí en los coros y por todo alrededor. Coros vestidos con mantos muy largos y cantan como ángeles y danzan la noche siguiente como demonios. Eso es correcto. ¿Ven? Eso es exactamente la verdad. Algunos salen vestidos con grandes túnicas largas de apariencia florida así y se ven como alguna especie de ser angelical y se paran allá y niegan la palabra como cualquier espíritu malo haría. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Proceden a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ellos, pues, él los correría de la iglesia. ¿Ven? ¿Por qué? Él tiene que. Pero ellos se pararán en estas iglesias y permiten que sus miembros en el sótano practiquen el twist y el rock and roll. Y nuestras así llamadas YMCA,
Asociación Cristiana de Jóvenes, me pregunto qué significa esa fe. Entren en ellas y uno casi ni puede oír más que el nombre del Señor usarse en vano. ¿Es esa la Sociedad de Jóvenes Maldicientes? Me quedé no hace mucho en un hotel que estaba enfrente de la YWCA, Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, y era una vergüenza el ver a esas muchachitas allá en la pista, como hasta las 9, tratando de torcer sus piernas bailando el twist. Eso es correcto. Y todas ellas, miembros de una iglesia, cantan en coros y enseñaban escuela dominical. Nada sino el diablo enseñándoles a esas niñas allá en la pista un sistema que ha sido inventado llamado religión. Ciertamente un verdadero profeta reprendería duramente esa cosa y la mandaría directamente al humo del infierno de donde se originó. Ciertamente es la verdad. ¿Creen que Amós pudiera pararse en la plataforma y predicar el Evangelio y mirar a un montón de mujeres con cabello cortado y no condenar eso? ¿Creen que él no citaría Isaías 5 y 1 Corintios 14? ¿Yo no descargaría eso? Ciertamente él lo haría. Andando por la calle viendo mujeres con esa ropita puesta que parecen hombres tan apretadas que la piel casi está por fuera, yendo por ahí, ella torciéndose por ahí, danzando, andando así, tintineando, ¿y creen que un hombre de Dios no se pararía en el púlpito y reprendería duramente esa cosa? Cuando muy rara vez es hablado desde el púlpito, y eso se encuentra en las iglesias pentecostales también. Eso es exactamente correcto, no le importaría a Amós. Ajá, algunas, él sería uno que lo diría. Él no tendría temor porque él era ungido del Señor. Y si él tenía, así dice el Señor, tendría que hacer la palabra del Señor. Él fue a Samaria no para mirar su glamour, para contar cuántas organizaciones y cuántos miembros tenían ellos. Como dije la otra noche, parece ser que hoy en día toda la iglesia está edificada sobre eso. La cosa principal entre los hermanos hoy de las iglesias es cantidades, cantidades, una tratando de ganarle a la otra. Cantidades. Dios no cuenta cantidades, Él cuenta carácter. Carácter es lo que Dios busca encontrar, a alguien sobre el cual Él pueda poner sus manos, a alguien que pueda permanecer quieto lo suficiente. Como dijimos, decisiones. Todo el año tuvimos tantas decisiones. Esas son piedras, confesiones. ¿Y de qué sirve una piedra sin un cantero con la aguda palabra de Dios para cortarlo y formarlo en un hijo de Dios o una hija de Dios y colocarlo en la iglesia en donde él pertenece? Rodando las piedras no formarán el edificio. Uno tiene que cortarlas y darles forma. Necesitamos hombres hoy, hombres ungidos como ver a Amós, que le quitará el mundo a esa mujer y la hará una hija de Dios, que le quitará el mundo al hombre, sin importar cuántos síndicos lo expulsen o cualquier otra cosa, él se pararía sobre así, dice el Señor. Sí, no recibiríamos a Amós, pienso que no, así. ¿Qué piensan que Amós haría cuando él entrara a una iglesia pentecostal del día de hoy? Que afirma ser guiada por medio del Espíritu Santo y luego ver esa misma cosa en la iglesia pentecostal que afirma ser guiada por medio del Espíritu Santo. Me pregunto. Miren, podemos hablar acerca de los bautistas y los metodistas y los luteranos, pero cuando se trata de nuestra propia puerta sucia, entonces, ¿qué de eso? Se apartaron de la palabra de Dios. Algo salió mal en alguna parte. Eso es exactamente correcto. Sí, ellos vienen y hacen todas estas cosas diferentes y afirman ser guiados del Espíritu. Danzan en el Espíritu. Algunas veces aún hablan en lenguas. Yo creo en hablar en lenguas. Yo creo en danzar en el Espíritu. Yo creo en gritar. Pero hay mucho más que va con eso. Eso es correcto. Cuando ustedes hacen todas esas cosas y niegan la palabra, entonces hay algo mal en alguna parte. Tienen el espíritu incorrecto. Ajá. Dios no guía a su pueblo a tales cosas de todos modos. No, Él no lo hace. Yo pienso que allá es tiempo que surja otro motín del té de Boston, por así decirlo. La iglesia necesita uno. Necesita una buena limpieza.
Cuando Juana de Arco, en los días pasados, la Iglesia Católica falló en reconocer que ella era una santa cuando estaba viviendo, porque ella veía visiones, podía interpretar sueños, era una mujer llena del Espíritu, y Dios usó a la damita. Y ellos pensaban que ella era una bruja, y ellos la quemaron en la hoguera como una bruja. Ustedes saben eso. Los mismos sacerdotes católicos hicieron eso. Cientos de años pasaron, y ellos se dieron cuenta de que ella era una santa. Entonces, cuando la iban a canonizar, ellos tuvieron que hacer penitencias. Así que ellos desenterraron esos cuerpos de los sacerdotes y los echaron en el río para hacer penitencia. ¿Ven ustedes? Les pasó por un lado y fallaron en verlo. Ellos hicieron casi la misma cosa con San Patricio y todo el resto de ellos. Con razón Jesús dijo, ustedes adornan y emblanquecen los sepulcros de los profetas y ustedes son los que los pusieron allí. Eso es correcto. Lo que necesitamos hoy es una voz que volverá a traer la palabra del Señor a nosotros. Ciertamente que sí. Miren, nuestras afirmaciones y cosas no significan nada a menos que el Espíritu de Dios esté allí para respaldar nuestras afirmaciones. Si nuestras vidas no se comparan con esas afirmaciones, entonces hay algo mal. Juana de Arco guió a Francia a una revolución. Ellos necesitaban una revolución. Eso es exactamente lo que ellos hicieron. Ellos necesitaban una revolución y ella la guió. Pero después de la revolución, en donde se cometió el error, ellos necesitaban una contrarrevolución para corregir por lo que ellos estaban revelándose. Yo digo que la iglesia pentecostal es la cosa más cercana de lo que yo sé a la Biblia hoy en día. Si no fuera, yo estaría en alguna otra. Eso es correcto. Yo no estoy aquí parado perdiendo mi tiempo hablándole al pueblo pentecostal. Si yo no pensara que había esperanzas, correcto. Pentecostés es lo correcto. Pero cuando necesitamos un pentecostés para reunirnos y derribar nuestras tradiciones, entonces necesitamos una contrarrevolución. Necesitamos una contravenida y no una afirmación pentecostal, sino una venida de limpieza pentecostal. Dios es santo. Los que viven por medio de Él deben vivir santamente. Él es un Dios santo. La Biblia dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Eso es verdad. Su vida es santa. Y si su vida está en ustedes, los hace santos. Sin ella, ustedes no ven al Señor. Y miren a dónde ella se está desviando. Sin embargo, somos algo como Israel fue en aquellos días. Israel pensaba que porque ellos estaban prosperando, todo les iba bien. Ellos tenían una alianza en sus días con otras ciudades. Y ellos tenían una alianza. El gobierno tenía una alianza con los ministros, con los sacerdotes, con los profetas. Y ellos pensaban que eso estaba bien. Y ellos pensaban que eso simplemente le agradaba al Señor. Pero ellos tenían a un hombrecito que se levantó y los hizo regresar. Eso es correcto. Solo porque ellos prosperaban. Ahí es donde cometemos un error. La prosperidad no es una señal de bendición espiritual. Eso es correcto. No es en lo más mínimo. La prosperidad algunas veces es un estorbo. ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor dijo acerca de Israel? Cuando eran pequeños, cuando no tenían nada, cuando yacían en su propia sangre en el campo, nadie para limpiarlos. Yo los recogí. Entonces me sirvieron. Pero cuando crecieron lo suficiente al grado que pensaron que estaban bien y seguros de sí mismos, entonces me dejaron. Ellos siempre han hecho eso. Usías, como hablé en el desayuno de los hombres de negocios la otra mañana. Fue un gran hombre. Él se aferró al Señor. Pero un día, después de que Dios lo fortaleció, y él fue un gran ejemplo para Isaías el profeta. Pero después que él se fortaleció y se desarrolló, las naciones empezaron a temerle. Él edificó sus muros y empezó a obtener cosas glamurosas. Él se puso arrogante. Él empezó a mirar cuán grande era. Y luego él intentó de tomar el lugar del predicador. Y Dios lo hirió con lepra y él murió como un leproso. ¿Ven? Nunca queremos enaltecernos en nuestros corazones. Y a veces cuando vemos a nuestras organizaciones prosperar, empezamos a decir, nosotros somos el gran grupo. Nosotros somos el grupo pentecostal más grande que hay. Tenemos más que el resto de ellos. O ustedes no pueden llegar al cielo a menos que pertenezcan a nuestro grupo o algo. Cuando ustedes llegan a ser de esa manera, ustedes se han separado de la palabra del Señor, correcto. Recuerden, la cobija es lo suficiente ancha como para estirarse para su hermano. Eso es exactamente correcto. Admítanlo. Oh, cuánto necesitamos hoy en día
un llamado para regresar a la palabra del Señor. Miren, hoy en día, y nuestra nación necesita un llamado para regresar. Voy a hablar una de estas noches, si puedo, yo quiero. Tengo una acusación, debería esperarme hasta juntar a todos los predicadores. Sí, yo quiero acusar a esta generación por la sangre de Jesucristo y probárselo a ustedes. ¿Ven? Miren, puede que tenga que ir a algún lugar para hacer eso, pero nosotros veremos si podemos tener un desayuno alguna mañana solo para los ministros. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, mostrarles exactamente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Por el camino equivocado, tenemos que regresar. No hay otra manera sino solo regresar. Correcto. Miren a nuestra nación hoy en día. Miren lo que estamos tratando de hacer. Lo mismo que aconteció en la edad oscura, uniendo la iglesia con el Estado. Miren el unirse, la unión, o el Concilio Mundial de Iglesias. Todas las iglesias entrando en este Concilio Mundial de Iglesias. Y ellos piensan que esta es la unidad de Dios. Porque todas las iglesias, los hermanos unidos, hombres de iglesias fundamentales, entran en esta grandísima organización. Eso es por falta de conocer la palabra de Dios. El profeta habló que esa cosa acontecería, harían una imagen a la bestia y tendría poder para hablar. Oh, ¿piensan que Amós pudiera pararse en el púlpito esta noche aquí si él estuviera en Phoenix y fallara en clamar en contra de esa cosa? No sería que él estaría en contra de nosotros, los hermanos, pero estaría en contra del sistema que nos está apartando de la palabra. Eso sería lo que él haría. ¿Cómo pueden esos hombres caminar juntos? La Biblia dice aquí en Amós, el Señor dijo, dile al pueblo, ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Miren, ¿cómo vamos a tomar nuestro grupo pentecostales y entrar en el Concilio Mundial de Iglesias cuando la mitad de ellos ahí adentro, más de la mitad, 85 o 95% aún niegan el nacimiento virginal? Ellos niegan, supongo que el 99% de ellos niegan la sanidad divina. Ellos niegan los principios de la Biblia. Ellos niegan el hablar en lenguas. Solamente el grupo pentecostal por sí solo acepta eso. ¿Y cómo vamos a unirnos con ellos en una unidad? ¿Cómo vamos a ser uno con ellos? ¿Cómo vamos a andar con ellos sin estar de acuerdo con ellos? ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes tendrán que negar la gran creencia evangélica que ustedes tienen, los principios fundamentales de la Biblia, para andar con ellos. Permítanme decirles, Dios llama a un individuo. Él los está llamando a ustedes como un individuo para que permanezcan con su palabra y permanezcan con Él. ¿Cómo pudiera Dios andar con ellos cuando sus propios credos, formulados por medio de su propia sabiduría mundana, niegan su palabra? Cuando un credo acepta una doctrina de un grupo de hombres juntos y niegan que la palabra es lo que es, entonces ustedes apartan a Dios de ustedes. Dios es santo. Y Dios, dice la Biblia, Él cuida de su palabra para vindicarla. ¿Y cómo puede Él vindicar la palabra cuando la palabra no está allí? Esa es la razón que tenemos miembros en vez de hijos. Eso es, tenemos un credo. Y todos podemos, el mundo está buscando un superhombre. Ellos están buscando algo que les pueda permitir retener su profesión cristiana y vivir de cualquier manera que ellos quieran. Las mujeres quieren actuar como Hollywood y todavía afirmar que ellas tienen el Espíritu Santo. Los predicadores quieren construir la iglesia más grande y hacer todas estas cosas y tener diáconos que se han casado muchas veces. Y ellas pueden hacer estas cositas y usar esta ropa. Ellas lo llaman la liberación de mujeres. ¿Piensan que Amós permanecería quieto por eso? No, seguramente que él no lo haría. ¿Piensan que Amós permanecería quieto y se encontraría con las jerarquías y los obispos allá y diría, hermanos, pienso que han hecho una gran cosa? Él diría, ustedes montón de renegados, ustedes impostores, ustedes negadores de la fe. Él diría la misma cosa que Micaías dijo aquel día delante de aquellos 400 profetas hebreos al estilo propio. Ellos dijeron, en un grupo, en una multitud hay
y hay inseguridad. Depende en donde ustedes quieran aplicar esa escritura. Yo puedo decir Judas fue y se ahorcó, y vayan y hagan la misma cosa. Eso no se aplica allí. Y eso no se aplica que en la multitud de consejeros hay seguridad. La Iglesia Católica lo sobrepasa a todos ustedes entonces. En la palabra de Dios hay seguridad. La Biblia dice, corre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrán los justos y serán levantados. Y ese es el único lugar seguro que yo conozco. Los profetas siempre creyeron eso. Cuando Abraham murió, cuando Job murió, el mismo se colocó en la tierra prometida, su tumba. Cuando Abraham murió, él compró un terreno allí, en ese mismo lugar, junto a Job. ¿Qué hizo él? Él observó a ese profeta. Él sabía que él era un hombre de Dios. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y en los posteros días, él se levantará sobre el polvo. Después que se haya deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Sí. Y Abraham sabía eso. Él sepultó a Sara allí. Él compró un terreno y sepultó. Él mismo fue sepultado allí. Isaac, cuando murió, él fue llevado allá y sepultado allí. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob murió allá, muy lejos, en Egipto. Pero antes que muriera, él llamó a su hijo profeta José. Y él sabía que era un profeta. Un hombre espiritual, interpretaba sueños y veía visiones que eran perfectamente correctos cada vez. Él dijo, ven aquí, José, mi hijo profeta, pon tu mano sobre esta cadera, que el Dios Todopoderoso me tocó hace años, y cambió mi nombre de suplantador a un príncipe con Dios. Pon tus manos aquí y júrame por ese Dios que no me sepultarás aquí en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué importaba eso? Eso es lo que ellos dicen hoy. ¿Qué importa eso? Conseguimos a un grupo de personas, los hacemos que se unan a las iglesias y los sacamos de las calles. Uno a veces lo hace dos veces más hijo del infierno que lo que él era allá en la calle. Eso es correcto. Sí importa. José, cuando murió, mencionó, dijo, algún día Jehová Dios los visitará. Él era un profeta. Él dijo, Jehová Dios los visitará y no deje mis huesos aquí, pero llévelos allá a la tierra prometida. ¿Por qué? Él sabía que la primicia de la resurrección saldría de la tierra prometida. Eso es exactamente. Jesús, cuando murió y resucitó en la mañana de Pascua, la Biblia dice que muchos de los santos que habían dormido en el polvo se levantaron y salieron de los sepulcros y aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran? Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Por qué? Estaban en el lugar correcto. Por esa razón yo digo que sí importa. No solo me entierren aquí, en alguna metodista, bautista o alguna otra iglesia, entiérrenme en Jesús, porque los que están en Cristo traerá a Dios con él cuando venga, y sí importa. Ciertamente que sí. No permitan que alguien les diga, porque se unieron a la iglesia, Amós nunca permanecería quieto por eso. Él diría, el mismo Dios que ustedes están diciendo que le sirven, yo diría esto en el nombre del Señor, el mismo Dios que esta nación se supone que representa, destruirá esta nación. Él destruirá estas iglesias. El Dios del cielo enviará su ira en juicio y destruirá estas iglesias, así llamadas iglesias. Recuerden, tomen en cuenta mi palabra, no hay nadie que se pueda unir a la iglesia. Ustedes se unen a una logia, ustedes no se unen a una iglesia, ustedes nacen en una iglesia, ¿ven? Ustedes se unen a la logia metodista, la logia bautista, la logia católica, la logia pentecostal, pero ustedes nacen en la iglesia del Dios viviente, y eso es lo que Él viene buscando, es iglesia. Así que tenemos logias, no iglesias. Cualquier cosa puede reunirse en esa logia, hipócritas y todo lo demás. Pero les haré saber esto ahora mismo, según la palabra, no hay ni un solo hipócrita en la iglesia del Dios viviente. No hay nada allí, sino solo. Gloria a Jesucristo. Gracias te damos, bondadoso Señor. Palabra preciosa, Señor. La atesoramos en lo profundo de nuestro corazón. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Gracias por enviarnos, Señor, este mensaje precioso.
que ha venido a nuestras vidas, Señor. No lo buscábamos nosotros, esa es la verdad. Tú nos has llamado, Señor, tú nos has dado luz. Tú nos has permitido ver, Señor, y creer, y estar bajo la columna de fuego y bajo la nube en esta final edad. Gracias, Señor amado. Saca toda hipocresía de cada uno de nosotros, Señor. Saca todo lo que impide, Señor, que podamos ser hijos de Dios. Señor, apártanos de toda cosa denominacional. Tu siervo enseñó que un solo hombre puede llegar a ser una denominación por causa de sus pensamientos propios, sus ideas propias, que lo apartan de la verdad. Y la verdad es tu palabra, Señor. No hay más. Tu palabra son espíritu y vida, Señor. Y muchas veces nosotros nos denominamos, Señor, nos constituimos en una denominación, Señor, y queremos ser con todo el corazón, Señor amado, considerados tus hijos. Queremos sentirte caminando en cada uno de nosotros. Queremos sentir tu guianza, Señor. Señor, no queremos pertenecer a una logia, Señor, como tu siervo hablaba en este mensaje. Queremos pertenecer a la iglesia del Dios vivo. Y el estar sentado en nuestras bancas no significa que pertenezcamos a Cristo, si no hemos llegado a ese encuentro personal con nuestro Señor y Salvador. Tu siervo lo dice, Señor. Cada hijo de Dios debe tener un encuentro con la columna de fuego. Un encuentro con la zarza ardiente, como decía, como dice tu palabra, como el que tuvo Moisés. Señor, permite a cada hijo tuyo, Señor, que no ha tenido esa experiencia. Tú eres el único que nos puede dar, Señor, esa experiencia real y verdadera. Señor, no queremos estar especulando, Señor. No queremos decir cosas que no somos. Eso es presumir, avanzar sin autoridad. Mucho hablamos, Señor, mucho decimos, pero no se refleja en nuestras vidas lo que tú eres, Señor, lo que tú deseas. Y como decía tu siervo en este mensaje, si el Dios Santo está en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, nosotros llegaremos a ser realmente santos. Pero eso es lo que no se ve, Señor, en cada uno de nosotros, esa luz, esa vida. Señor, consideramos que estamos faltos de ti. Quizás en la mente tengamos, según nuestro intelecto, alguna noción, alguna aseguranza mental, pero no se trata de eso. Esta es una vida caminando en cada uno de nosotros. Dice tu siervo, si yo tuviera el espíritu de John Dillinger, sería un bandido, un delincuente. Pero si yo tengo la vida de Jesucristo dentro de mí, seré como Jesucristo. Y eso es lo que nos motiva, Señor, a creer toda tu palabra. Eso es lo que nos mueve a venir a este lugar. Eso es lo que nos mueve a orar, Señor. Queremos tu vida dentro de nosotros. Para eso vino este mensaje, Señor, para que tu novia se apareje a la luz de este mensaje. Tú eres la luz del mundo, Señor, y tú dijiste, vosotros sois la luz del mundo. Se lo dijiste a esos hombres que tú elegiste, Señor, y ellos lograron, Señor, cuando tú partiste, ellos lograron esperar hasta que vino poder del cielo sobre sus vidas. El Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de ellos.
Ahí se dieron cuenta lo que ellos eran. Antes era un grupo de cobardes huyendo y escondiéndose. Pero cuando tú bajaste sobre su vida, Señor, eran los hombres más valerosos, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los niños más valerosos que pisaban la tierra. Porque no era su vida, era la vida de Cristo en ellos, moviéndolos a todo lugar. Luego tú los echaste por el mundo, Señor. Los siguieron, los persiguieron, los mataron, los torturaron. Y ahí vas tú, Señor, en cada uno de ellos, esparciendo el Evangelio, con una vida de testimonio en cada uno de sus hijos, Señor. Si hoy nos esparcieran a nosotros en alguna persecución, ¿cuál sería nuestro testimonio para las gentes? Lo que podemos ver en nuestras vidas es que aún falta mucho, Señor. Hablamos mucho, pero no se ven esos frutos, Señor. Es como tu palabra dice, Señor, intemperantes, infatuados, aborrecedores de lo bueno, sin respeto, insolente. Eso somos. Y nos creemos algo. Está bien creer toda tu palabra, para eso tú nos llamaste, pero no estamos viendo esos frutos de tu palabra, Señor, en muchos de nosotros. Y como decía el día miércoles, Señor, quizás algunos sí vayan adelante en el camino y estén viendo al Señor moviéndose en sus vidas, pero quizás sea algo intelectual. Quizás no sea lo genuino, lo verdadero, porque se notaría, Señor, en las vidas de cada uno de nosotros. Porque hemos visto que aquellos que dicen tener algo, tener fruto del Espíritu, no se ven esos frutos, Señor. Ayúdanos, Señor, saca todo engaño. Saca todo pensamiento personal, toda denominación. Algunos se creen algo, Señor, conforme a su conocimiento, conforme a su intelecto, piensa uno que es algo. Nada somos, Señor. Si tú no nos hubieras llamado, Señor, ¿dónde estaríamos ahora? Tú nos encontraste llorando en las tinieblas, Señor. Algunos ladrones, prostitutas, borrachos, fumadores, mentirosos, Señor, adúlteros, fornicarios, vanidosos, orgullosos. Y nos trajiste tú, Señor, para sacar todas esas cosas de cada uno de nosotros. Y creemos con todo el corazón que tú lo estás haciendo, Señor, ahora. Pero no podemos engañarnos, Señor. Aún queda mucho mundo en cada uno. Mucho mundo, Señor. Y aquí tu palabra nos hablaba en esta tarde. Que si hay mundo en nosotros es porque Cristo no está en cada uno. No está caminando en plenitud. Él no es un mezclador. Él es celoso. Algunos estamos afilando el filo para el día 11. 11 de junio, fiesta nacional. Y tus hijos, Señor, avivando ese acontecimiento humano, carnal, para darle el gusto a este tercio.
y podemos estar viendo horas y horas partidos de fútbol. Podemos ir a las canchas de tenis, Señor, a gozarnos. Podemos ir al cine y a la cancha de patinaje. Y allí es donde nos gozamos. Pero nos cuesta, Señor, entrar en oración. Nos cuesta llegar a este lugar a escuchar tu palabra. Eso, así somos, Señor, y tú nos conoces. No queremos engañarnos, Señor. No podemos engañarnos. Hay dos a quien no podemos engañar. Uno somos nosotros. El otro eres tú, Señor. Ninguno de nosotros puede engañarte a ti. Por eso queremos ser verdaderos, Señor. Señor, queremos ser sinceros. Aquí se necesita sinceridad para hablarte a ti, Señor. ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Qué nos molesta? Y para eso vino este mensaje. ¿Qué cosa más clara, Señor? ¿Qué luz más hermosa para nuestras vidas? Pero la tomamos y la dejamos de lado, Señor. Llegamos a la casa, dejamos el mensaje en un lugar y nos olvidamos de él. Y vamos buscando la entretención. Somos como aquel niño que tiene miedo de atravesar por el cementerio, por el lado oscuro, y comienza a cantar y a divertirse para que no le entre el miedo. Señor Jesucristo, así somos nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer lo que este mensaje dice, lo que tu palabra dice. Queremos vivirlo, Señor. Creemos que fuimos apartados para eso. Por eso lo rogamos ante ti, Señor, y reconocemos lo que somos. Porque nos miramos y vemos que nos falta demasiado para llegar a alcanzar la plenitud de esta verdad. Señor, toma el completo dominio de todos nosotros. Saca el mundo de nosotros, Señor. Saca lo que está de más, lo que estorba, Señor. Y danos, por favor, Señor, te rogamos, esa experiencia genuina. Esa experiencia que cambia, Señor, que transforma. Porque pueden haber muchas experiencias, distintas experiencias hemos sido enseñados, pero hay una sola que cambia. Y eso es encontrarse con la columna de fuego, encontrarnos con el ángel del Señor. Señor, entra y gobierna nuestra alma, nuestra vida. Gracias te damos, bondadoso Padre. Queremos estar el domingo en este lugar, Señor. Queremos venir humillados y en la expectativa de que una vez más tú nos hablarás cosas maravillosas, Señor. Tú nos contarás la bella historia, porque esta es una historia de amor. Amor entre tú y cada uno de nosotros. Tú buscas individuos, Señor, que crean todo lo que tú dices. Y queremos venir el domingo para creer, para escuchar tu palabra, para decirte que te amamos, Señor. No venimos a este lugar porque nos obligan, o por cumplir, o por ser vistos. Venimos porque te amamos a ti, Señor. Y te amamos porque tú nos amaste primero, bondadoso Padre. Entonces coloca en nosotros ese deseo de estar aquí, de llegar en una manera correcta, Señor, en el espíritu correcto, salir de nuestros hogares orando, Señor, venir clamando por el camino, sin peleas, sin discusiones, entrar gozosos por estas puertas, Señor, pero de una manera reverente, creyendo que tú ya estás aquí. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial. Gracias por tu gran amor. Una vez más te rogamos, Señor, ayuda a nuestro hermano Patricio Mateo,
Toca esa columna, Señor. Nada es imposible para ti. Tú tienes todo el poder, bondadoso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Nos vamos diciendo gracias quiero darte. Quiero darle gracias por su gran amor, por lo que Él hace por cada uno de nosotros. Gracias quiero.